Jugamos contra un equipo sólido. Del grupo es el equipo con más trabajado, con una línea de juego más definida, un equipo que elabora, que busca sus opciones de tiro, de poste bajo, incluso de perímetro, de situaciones dinámicas de penetración, para penetración de sus exteriores. Bueno, tendremos que estar bien, ¿no? Y va a ser un partido de exigencia mental, de 40 minutos o lo que haya, y de cada defensa defender los 24 segundos. Que sigamos mejorando, que encontremos estos juegos dinámicos, que es lo que parece que nos dan un poquito más, encontramos mejorar nuestras virtudes, que tengamos éxito defensivo para poder correr, porque desde la carrera hemos sido un equipo bueno y que se ha encontrado bien. Pero siempre con la necesidad imperiosa de hacer pasos adelante, hacia adelante, para ser más competitivos, porque el rival lo ha exigido. Sobre todo lo que tiene que ser punto de inflexión es las mejoras. Y eso es a lo que nos vamos a agarrar, ¿eh? El equipo tiene que seguir mejorando. Sabemos que tenemos virtudes, sabemos que a veces tenemos no virtudes que nos alocan un poco el juego, pero y con las que tenemos que vivir y convivir, pero siendo más estables, sabiendo ir a juegos de control, ¿no? Y bueno, para nosotros el punto de inflexión es seguir mejorando. Y eso es el enfoque que queremos dar al equipo, porque es que creemos que podemos mejorar. Estoy, lucharé a tu lado.